Experiencia de aprendizaje 2. Reconocemos la creatividad de las familias peruanas. ¿De qué situación partimos? En el contexto en el que nos encontramos, hay diversas situaciones que afectan nuestro bienestar y el de nuestras familias. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? Las peruanas y los peruanos somos herederos de una cultura solidaria y emprendedora. Y en comunidad buscamos responder las diversas situaciones que nos afectan. Esto no siempre es fácil, pero con creatividad vamos dando soluciones a todo aquello que se nos presenta. ¿De qué se trata la situación observada en el video? Día a día, las familias peruanas afrontan diversas situaciones que afectan la salud de sus integrantes y su bienestar económico. Sin embargo, han sabido responder con creatividad, adaptando, adecuando e implementando diversos objetos o eventos para su bienestar y planteando soluciones creativas y diseños tecnológicos. Por ello, es importante reconocer y valorar lo que como familia estamos logrando. ¿Cuál es el reto planteado? Frente a la situación, nos preguntamos, ¿de qué manera nuestras familias están respondiendo a las situaciones que afectan su bienestar? El producto de esta experiencia de aprendizaje será plantear una solución creativa. La solución creativa debe mostrar lo siguiente: una reflexión personal y familiar, una presentación a partir de afiches, teatro de títeres u otro medio escrito u oral. Evidencia el manejo responsable de los recursos económicos y tecnológicos. Y un sustento basado en saberes, información, ideas, argumentos, cálculos geométricos, explicaciones científicas y prácticas sociales y culturales. Iniciamos nuestro recorrido en una nueva experiencia de aprendizaje. Semana 1. Comprendemos la situación. Semana 2. Reconocemos soluciones creativas para el bienestar de nuestra familia. Semana 3. Compartimos nuestras soluciones creativas. Semana 4. Gestionamos y reflexionamos sobre nuestros logros de aprendizaje. En esta experiencia de aprendizaje nos acompañarán las siguientes áreas: comunicación, matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencias sociales y ciencia y tecnología. Espero que juntos logremos culminar el objetivo de esta nueva experiencia de aprendizaje. Muchas gracias.